A pesar de iniciativas anunciadas por funcionarios del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís en procura de agilizar el tránsito, lo que se ha visto retrasado por deficiencias en parqueos en zonas céntricas y el caso omiso a designaciones y prohibiciones, la problemática sigue siendo la misma. Habría que preguntarle al director de planeamiento urbano por qué hay algunas edificaciones que supuestamente las aprueban sin parqueo. La ley 675 tiene diferentes tipos de consideraciones. Cuando el solar es muy pequeño, existe una modalidad que, dependiendo del tipo de negocio que se va a colocar o el tipo de construcción, se le podría permitir la construcción de esa edificación sin parqueo, ya que el crecimiento de la ciudad no se puede limitar. Al cuestionar al funcionario sobre la falta de orden en el tránsito, Canelo alegó: falta un accionar preciso de parte de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET. No en el departamento, donde falta mano dura en la DGCET. La DGCET es la Dirección General de Tránsito y Seguridad y está obligada a hacer cumplir la Ley 63-17 y las disposiciones y ordenanzas de los ayuntamientos municipales. Aquí en San Francisco de Macorís tenemos una gran debilidad. La DGCET solo se preocupa por colocar multa de tránsito a aquellos que no llevan cascos protectores o que están, por ejemplo, en la vía pública sin cinturón o algo por el estilo. La DGCET debe de hacer la función principal para la cual ellos están llamados, que es la regulación del tránsito, el ordenamiento vial y aquellos vehículos mal estacionados, colocarle multa o ser remolcado a un punto de la ciudad para que eliminar esos obstáculos. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.